Agarra otro topper. Para que los... Wait, I've heard this one before. ¿Qué me llamaste? What's up, you guys? Welcome back to my channel. My name is Christian Rico. I'm here with Natalie. And today we're going to be making some fresas con crema, but with a twist. So we're going to be making fresas con crema, but I wanted to add a challenge inspired by Louis, the one that goes stupid. Yes. But yeah, the challenge is we can't speak English. We got to speak entirely. Why am I struggling? God damn. For the entire video, we have to speak in Spanish and we'll be keeping track of each other's mistakes. We're betting $20 and whoever speaks the English the least is whoever wins the money. All right, so he just left. I'm just kidding. Let's talk crap about him. Unattractive, overweight, unworthy. It actually has really good lighting. Can like the whole video just be about me? Okay. Don't copy, eh? Oh my god, my handwriting? Wait, girl, stop me, you're gonna be the test. What are you talking about? You're just, what the fuck is that? You're like, the aesthetic. Alright, so it's gonna start now. Cristian. Niña. Okay, so ¿qué necesitamos? Para abrir esto, ya. Se está burlando de mí. No tiene. ¿Qué tipos de plato necesitamos? ¿Tienes algo like? ¿Qué? Este. ¿Qué un tope. Like. Obvio que un tope, pero. De vidrio. Enseño cuáles tenemos. A ver. Quítate. Burra. Ya no necesitamos las sillas, ¿no? Porque vamos a estar caminando para ahí, para acá. Y... Ok. Lo único que está diciendo es ok, para que no. Mira, mira lo que tenemos. Chécale. Chécale, comadre, a ver. Ok. Y para cortar las. Tengo este para cortar las fresas. Ya. Yeah. Oh, necesitas una más grande. No, yo creo que con esa. Oh, pero necesitamos dos, ¿no? Porque tú. A uno por uno. O sea, ¿quieres que yo lo haga? Yo lo puedo picar. ¿Y tú cómo eres el hombre? ¿Qué dijiste? Me veo muy chaparra. ¿Eh? Me veo muy chaparra. Pues eres, mija. ¿Quieres sentarte? Tú siéntate y yo me paro. Siéntate, porque tú vas, como vas a estar cortando, aquí está, mija. Mira. Son sus fresas. Tiene como un poquito de sabor. Voy a lavar todos y ahí nomás checamos cuáles son. Ok, pues. Oye, ¿cómo se dice? Es hora de comer. Como que me sale lo naco, ¿no? Cuando hablo. Neta, Natalia. ¿Cuál es el primer paso? ¿Tú qué sabes? Oh, sí, ¿verdad? Este... ¿Cortar las cosas? Pues si quieres primero, ¿quieres cortar algo o nomás vas a querer masar? Porque ahorita que si quieres yo abro esto, si tú puedes quitarles estas cosas, no vas a cortarle. Ama. ¿Qué dije? Ya dijiste dónde me da. No me acuerdo. Me duele aquí. Pues es que tanto que... Como que me picó. La cola. Mijo, ¿cómo? Ay, mi hija. ¿No? Está buena, esa está buena. No, está buena. No, mejor no. ¿Te la vas a comer tú? ¿No tienes como que un... ¿Cómo? ¿Espátula? ¿Un qué? ¿Tú lo ha? ¿Como este o...? Ándale, sí. O sea, aquí en esta casa tenemos toda, mija. Así no me costó. ¿Así no? ¿Ya? Su gorrita. A ver si no me corto. ¿Qué yo lo hago? Mira, ándale, me corté. No creo que va a alcanzar con esto.
Nah, ¿que no va a alcanzar? No, like... O sea, ¿en esto más grande? ¿De qué hablas, mija? Es que son muchas fresas. Todos necesitamos una más grande. ¿Quieres? Pero es que no tienes, like, otro grande. ¿Tú a fuerzas quieres uno de vidrio? Porque nunca dije de vidrio. ¿Tú dijiste sí o no? Hasta ver. De vidrio. De vidrio. Ya me cansé. Bueno, así, ¿no? ¿Ya dónde lo voy a poner? ¿Agarro otro topper? Para que los... Wait, I've heard this one before. ¿Qué me llamaste? No, sí, está bien. Es que me estoy recordando cómo lo hace mi mamá. Se añadía la lechera después de las fresas, ¿eh? Bueno. ¡Wow! ¡Ay! Es que mi pelo me da como sol en la nalga. ¿Qué? Cuéntame de una historia de... ¿De por allá? ¿Del barrio? ¿Del mondojito? Cuéntame una historia de un momento que fue como... Que te... ¿Cómo se dice? Que te... Uh-huh. Like, avergüenzado. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? No me avergüenzo bien fácil, la verdad. No me importa lo que dice nadie. Bien, ¿no? A ver. Porque me ha echado pedos en la... ¿Un pun? Me ha echado pedos en la clase, pero... Oh, no, ya lo dijiste, César. Pero no me da vergüenza, pues, todo al hacerlo, ¿no? Como que todos, como que, ¿yo quién fue? Pues yo. ¿Lavaste tus manos? Yo sí. Ok. ¿Tú? Yo sí también. Yo no te vi. Yo fui al baño. Pero te... A limpiarte tu... tu hoyito. Como que le quieres dar un... Crisel, eso es mucho azúcar. Se me va a subir el azúcar. No, Crisel, ya no comes porque... Ah, ya se enojó, ya. Así, no me agüite. Agüítate. No me importa. Lo que no me agüita es el dinero, mija. ¿Cuándo es tu cumpleaños? En diciembre 16 de los domingos. No me vas a preguntar cuándo es. ¿Cuál es el tuyo? Ah, nunca supe que ibas a preguntar. El 23 de agosto, 2000. Tú ni sabes lo que estás haciendo. Sí soy. Eres. Pero diles lo que estás haciendo. Ok. Ahorita estoy agregando la crema con la lechera. No es chistoso. ¿Chistoso? I'm just gonna pass away now. No manches, Cristian, te tragó el CD. ¿Hijos? ¿Quieres hijos? ¿Yo? Sí. Sí. ¿Cuántos? Lo máximo tres, pero pues dos. ¿Tú? O sea, quieres dos, pero tres está bien. Ajá. No. Yo quiero como unos ocho. No, sí. Manches, Cristian. ¿Sí? ¿En serio? Sí. Yeah. Nel. No sé por qué, pero cuando hablo mucho en español, me duele la garganta. Como que me estoy esforzando más. Uh-huh. Ay, comadre. Ya me cansé. Oh, my God. Oye, como que... Ya estamos empatados. ¿No? Oh, my... ¡Ah! Perdón, sorry. ¿Cuál es la cosa más favorita de mí? ¿Qué? ¡Ay, Cristian! ¡Es una pregunta! Era. Ahí. Ya nada más quieres que no me esté platicando de ti. No. Lo que me gusta... ¿Y yo chillo? ¡Ah! Ya vas a empezar a llorar. Lo que me gusta de Cristian es que... You're like, cacha pedos. Es una persona, o sea, que... Quiero llorar. O sea, si yo tengo un problema o si yo me siento triste, pues él siempre está ahí.
Pues que es una persona que sí sabe apoyar a la persona y una persona que sabe cómo... ¡Ayúdame! Yo sé cómo hablar con la gente, ándale, aunque no los conozco. Ajá, y eso es lo que me gusta de él. Si yo no te conozco, yo me quedo callada. No te hablo. A ver, ¿y tú de mí? A ver, ya, di algo. A ver, a mí nada, nada. No es cierto. Entre más nos juntamos, veo que está madurando más y está creciendo en una persona respetuosa. Y pues la veo como mi hermana menor, para ayudarle, que no le falte respeto a nadie, ni pues cómo actuar y ayudarle en pues lo que anda. Me gusta pues porque nunca he tenido una hermana menor y es mi hermana menor. Ay, y le puedo decir todo lo que, ni sin vergüenza, le puedo preguntar o le puedo decir, porque sé que no me va a juzgar. Es lo que más, lo que yo creo que me gusta de nuestra amistad, ¿no? Que, porque sé, si yo le cuento algo a Cristian, yo sé que él no me va a juzgar ni yo a él. En cambio, yo creo que nos apoyamos en, uh-huh, en todo. A ver. Ya vamos a llorar, ¿no? Esta pregunta dice, ¿has tenido un crush en un amigo, uno de los amigos de... Tu mami va a ver esto, ¿eh? Sí. Sí, tú, en cuatro. En todos los amigos que me presentas yo. En cada uno. ¿Sí? Sí. ¿Con qué? Porque ya no voy a presentarte a nadie. Tú no creo. ¡Wey! No. Pues, ¿cuáles amigos? ¿Cuáles amigos tienes? No creo. Amiga de... ¿Eh? ¿Es la ayer? No. Pero de tu hermana sí. O sea, tu hermana de tu vida, amigas. Y como que. Sí, sí. A ver, ¿qué? Presenta. Pero casi todavía tiene novio. Están casadas, están solteras. Sí. Descríbeme en tres palabras: gracioso, honesto. Tu grasoso, gordo. Cerdo, no es cierto. Gracioso, honesto. Adorable. Chaparrita y graciosa. ¿Cuál es tu bebida favorita? El mío es el Jumex de mango. Es cerveza. Ah, es cierto. No, es Se llama, creo que en inglés no hay. No, boba. Yo creo que, ajá. Es como té con bolillas de azúcar o de diferentes tipos de sabores. Uh-huh. Ya terminamos. Déjame mezclar de abajo porque no sé si la leche la sé. ¿Lo mezclé? ¿Oh, sí? Sí. Pues con razón. Ah, me di una, dos, tres. Wait. ¿Qué dices? Se me ha obvio. Es obvio que va a ser bueno. Lo hicimos nosotros. Está bueno, ¿verdad? Ya nos podemos casar. Acá vas a limpiar tú. Voy a limpiar tus trastes. Vamos. Porque las mujeres tienen que hacer todo. Ah, no es cierto. ¿Ya no? Creo que sí. ¿Quién ganó? Que mira. ¿Yo? Ajá. Mira, este es el mío. ¿Cuánto? Ándale. 9. Ya, quítate. ¿Ocho? Ajá. ¿Quién escribió eso? Parece como... Ay, ya. Como que no es opaca. Bueno, ya es el final de este video. Dale un like y comparten con sus tíos, con las comadres. Y ya saben, si necesitan que contratar a alguien para hacer las pruebas con cremas, ahí nos llama. A 828-70. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Bye.